Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Hoy, para cambiar un poquito la tendencia de estos últimos días, os traigo un mazo de Historic. Historic, ese formato que ha cambiado tantísimo en estas últimas semanas, con el lanzamiento primero de Jumpstart, que nos trajo un montón de cartas nuevas, más de 300, y el lanzamiento de Amonkhet Remastered, que también nos trajo otras 300 cartas. Es decir, en un mes han salido casi 700 cartas para Historic. De tal manera que el formato ha cambiado muchísimo y ahora mismo es difícil seguir incluso el ritmo de los cambios que está habiendo en este formato. No obstante, sigue siendo un formato divertido, súper variado, aunque empieza a tornarse quizás demasiado poderoso. Es increíble cómo sacan unas pocas cartas y ya empiezan a romper el formato. Es que han sacado muchas cartas muy poderosas últimamente. Bueno, yo creo que lo que os traigo hoy es el mejor mazo del formato, sinceramente, y no es ninguna novedad. Es un mazo basado en Cañón de los Muertos, o sea, carta que ya conocemos, lleva muchos meses entre nosotros, ha sido prohibida en estándar, prohibida en histórico, desprohibida, o sea, es decir, una carta que va y viene y que, bueno, aprovechadla ahora porque acabará siendo prohibida definitivamente en Historic de nuevo, supongo, tarde o temprano. Sobre todo cuando vemos un poco lo que hace este mazo. Bueno, a ver si tenemos suerte y salen partidas un poco bien y tal. Yo no estaba jugando el mazo y el mazo es una apisonadora, es una locura. O sea, jugando en Ranked, ganando prácticamente todas las partidas, control, agro, da igual lo que juegue el rival, siempre consigues ganar. Porque la inclusión en Historic Anthologies hace unos meses de Ulamog, luego en M21, Ugin y por ejemplo en Jumpstart Explorar, es que han traído al mazo ya una versatilidad, un rampeo absurdo. Y bueno, a lo mejor acaban prohibiendo en histórico la espiral de crecimiento, no lo sé. Bueno, ¿en qué consiste este mazo? Es un mazo que, por cierto, ¿cuántas tierras lleva? Que no me acuerdo. 31 tierras. Es un mazo que más de la mitad del mazo son tierras. Y el resto de cartas siguen siendo cartas que buscan tierras, ¿vale? Pues por ejemplo, digamos, Explorar, que te permite jugar una tierra adicional desde la mano, robas carta además, que esta carta es nueva de Jumpstart, como decía, es igual que la espiral de crecimiento, pero la espiral de crecimiento es instantáneo en lugar de conjuro como el Explorar, claro que también cuesta azul. Llevamos un par de copias de Crasis porque el mazo junta mucho maná y así lo aprovechas de alguna manera. Uro, si tiene sinergia con las tierras, como decía, es que a ver, no, el mazo lleva 31 tierras y 29 cartas que no son tierra, pero es que como podéis ver, de este primer bloque de cartas, 11 de las 13 cartas tienen relación con tierras, ¿no? Con jugar más tierras, ¿no? Uro fundamental, otra carta bestial, en estándar se está jugando muchísimo, al igual que la espiral hasta que la prohibieron. Más aceleración de mana en forma de camino migratorio, un par de copias extras para poder seguir buscando tierras. Busca cualquier copia de tierra básica, bueno, hasta dos copias de tierra básica las pone en juego giradas. Luego además los cuatro golos, es un mazo de golos, es un mazo, no hay nada nuevo, golos y cañón de los muertos, o sea, no hay nada nuevo en su corazón, su corazón es el mismo, ¿no? Pues aceleradores de maná, golos y cañón de los muertos. Lo que pasa es que lo que os estaba comentando, que es que han sacado tantas cartas en estos últimos meses para Historic que el formato está empezando a desbocarse. Pensad en los goblins de Muxus, pensad en este mazo de golos y cañón de los muertos, que ya lo conocíamos desde el principio de Historic, la verdad es que esto no es nuevo, pero sigue estando fortísimo gracias a cartas como Ulamog, que ya he comentado antes, coste 10, increíble, por 10 un 10-10 indestructible, cuando lo juegas exilias dos permanentes y cuando ataca le exilias 20 cartas del mazo al rival, o sea, es muy bruto, ¿no? Y Ugin con M21, otro monstruo tremendo, coste 8 lo juegas en este mazo en el cuarto turno, bueno, el quinto seguro, fácilmente metes un Ugin en mesa que es muy bruto, lleva solamente dos copias, pero el mazo roba muchas cartas, te acaba saliendo, sinceramente no deberíais preocupar por eso. No voy a hablar de todas las tierras ni del banquillo, lo vamos a jugar en Best of One, ¿vale? En rankeado, en histórico Best of One, pero lo que sí voy a hacer es dejaros debajo de este vídeo un listado completo del mazo, exportable a Magic Arena como siempre para que lo podáis llevar para allá. Y como siempre, como todos los días de domingo a jueves por la noche, estoy, de hecho ahora mismo estoy en directo en twitch.tv/magicblocktk jugando, probablemente me pilléis jugando a Amonkhet Remastered o algún mazo de estos que traigo estos días de histórico o de estándar incluso, pero vamos, seguramente me toque a Amonkhet Remastered, lo tengo que pensar todavía. Y vamos a jugar unas partiditas, os dejo el enlace debajo del vídeo en la descripción para que os paséis por ahí a verme en directo e interactuar, y yo qué sé, vamos a jugarlo, ¿no? Como digo, no he profundizado mucho en tierras, bueno, tierras, un montón de tierras distintas, resumiendo. Y en el banquillo tampoco he profundizado porque vamos a jugar Best of One, pero os lo dejo también en la descripción del vídeo para que lo podáis mirar un poquito, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta a Amonkhet, porque todavía es muy pronto para estar seguro.
Así me he saltado una cosa del mazo, por cierto, que no os he comentado, es los removals. Llevamos tres naufragios consumados y tres rasgar el cielo para lidiar sin problemas con todo tipo de criaturas. Entonces, el mazo es aberrante en cuanto a la aceleración y el poder de los hechizos, y muy bueno por esos seis removals masivos, que además vienen acompañados generalmente de un montón de tokens 2-2 que puedes poner en mesa para bloquear sus amenazas. El problema que tiene este mazo es un poco el de siempre. Pues un mazo tipo mono blue tempo te lo va a poner muy complicado, porque te va a contrarrestar tus dos o tres hechizos clave y te vas a quedar a medias. A lo mejor llegas a poner tokens, pero a la mono blue tempo le da igual porque sus criaturas vuelan, ¿no? Esta mano está bien. Vamos a priorizar tierras, ¿vale? Con este templo. Queremos tierras para aprovechar la espiral de crecimiento y llegar al Golos lo antes posible. Venga, vamos con el templo. Cañón de los muertos. Como he dicho, vamos a priorizar tierras, así que nos la vamos a quedar. De hecho, está guay combinada con la espiral de crecimiento. Blanco, azul, al 6 de vale. Es la azul blanca de encantamientos, probablemente. Tenemos una respuesta muy buena a este mazo, que es el naufragio consumado. Le parte por la mitad. Porque no puede usarlo de protección. Del Alseide, no tiene forma, digamos, de evitar el naufragio consumado. Tiene formas de dar indestructible, tiene formas de dar protección, ¿vale? Pero no tiene una forma concreta de luchar contra esto. Nos falta el segundo mana blanco. Nos falta el segundo mana blanco para poder hacer el naufragio consumado, pero mira. Ah, este no da blanco, qué lástima. A lo mejor incluso si me veo muy apurado podemos buscar blanco con Golos. Ahora veremos. Ahora veremos. Vamos a ver cuántos encantamientos juega este turno. Puede jugar un par de ellos perfectamente. Con 3 de maná. Y esto se hace gigantesco. Y puede ser un problema. Y a lo mejor tenemos que incluso jugar una crisis para chum bloquear. O bueno, ahora veremos, ¿no? De momento mana blanco únicamente uno. Todas las tierras que tenemos en juego son distintas. Esta segunda isla me fastidia un poco porque me va a dificultar usar el cañón de los muertos. Aunque es posible que esto acabe volando. De momento, ¿veis? Ya está. Ya es un 3-5, ¿no? Vigilancia. Sí, 3-5 vigilancia que le puede dar protección. Y ahora ya vuela. Y pasa a ser 6-8 vuela, vale. 6-8 vuela, pero no arrolla. Entonces, podríamos jugar una crisis para buscar esa... Es que es posible que estemos muertos incluso el siguiente turno, ¿eh? Necesitaríamos una llanura para estar más seguros. No hay llanura. Podemos buscar dicha llanura con el Golos. Quizás sea lo más inteligente. O jugar la Crisis 1-1 para hacer un chum bloqueito aquí, hacer espiral de crecimiento. ¿Sabes lo que quiero decir? Robar un poquito cartas, ¿no? Podemos hacer una Crisis 2-2 para robar una carta, ganar una vida, hacer un chum block. Le puedo dar protección, con la Alseide. Es un poco arriesgado esta jugada que quiero hacer. Quizás sea más inteligente buscarse una llanura y listo. Vamos a ser más inteligentes, vamos a intentar no forzar tanto, vamos a buscarnos una llanura. Sí, realizamos la acción, una tierra que dé blanco, preferiblemente un trioma. Llevamos un trioma que dé blanco, aquí lo tenemos. Lo ponemos en juego girado. Pasamos turno, tenemos 4 y 3, 7 de mana, pero hay dos tierras que son iguales, así que necesitamos una tierra más. Espérate que no nos mate ahora, ¿eh? Puede llegar a matarnos. Nos quedan solamente... Nos mató. Tendría que haber jugado la crisis para bloquear. Nada, así de loco es el mazo del rival. Nos ha faltado el segundo mana blanco. Si lo hubiésemos tenido, no habría tenido que jugar el Golos ahí un poco a la desesperada. Nada, mal. Mal. Pero la crisis no me aseguraba la llanura. Entonces he querido hacerlo de esa manera por ese motivo. Se lo hemos puesto en bandeja, además nos hemos girado enteros. A lo mejor, si no me hubiese girado entero, si me hubiese quedado más bien enderezado, él no se habría atrevido a... Lo tendríamos que haber hecho, quizás. Haber hecho la crisis 2-2, me dejó dos tierras enderezas para que él se mosquee. Teníamos un chum bloqueador, esa crisis, y haber usado la espiral de crecimiento también al final del turno. Ah, sí, sí. Lo podríamos haber hecho de otra manera, quizás habría sido mejor. Venga, esta mano es peor que la anterior porque no tenemos el removal, ¿vale? O sea, la verdad es que no pudimos jugarlo, pero... Este acelerador nos gusta, nos lo quedamos. Vamos a jugar, vamos a pagar dos vidas aquí. Uf, contra mono red. Puede ser goblins. Ahora lo veremos. Así que pagar dos vidas no nos viene nada bien. Oh, qué mal. Nos hemos robado tres cañón de los muertos. Uf.
Un euro. Creo que el euro está bien. Interesante. Voy a jugar una llanura porque es que. Luego voy a jugar esta tierra el siguiente turno porque quiero llegar a 7 tierras distintas para intentar bloquear. Haremos la Crasis, robaremos un par de cartas. La buena noticia es que no tiene minero trasgo. El mazo de Goblins con minero te puede meter un Muxus de tercer turno. Afortunadamente no tiene minero, lo va a buscar ahora. Si no busca el Muxus, busca el minero. Ahora veremos qué busca con esta matrona. Pero puede significar que incluso el siguiente turno nos mate, ¿vale? Puede significar eso. Pues tiene el Muxus en mano. Lo que no tiene es el maná. Vale. Entonces estamos un pelín más tranquilos, al menos durante un turno más. Vamos a buscar tierra. Tierra distinta a las que tenemos en juego. O sea, isla o bosque. Isla o bosque. Estoy pensando en el Uro, pero no lo vamos a poder jugar con lo que tenemos. Voy a elegir bosque y hacemos una Crisis 4-4. Si llegásemos a 8 de maná. Oh, y esto es brutal contra el mazo de Goblins. De hecho, es una de las razones para la que estemos jugando Naufragio Consumado es el mazo de Goblins. Es posible que él se busque un montón de montañitas. Pero un montón. El siguiente turno. Ahí tiene el minero. Puede sacrificar todo y poner el Muxus en juego, de hecho. Vamos a ver. Vale. Puede hacerlo todavía. Tiene el minero, tiene 6 goblins. Podría sacrificar los 6 y jugar el Muxus e intentarlo. Es un poco arriesgado, pero tampoco es mala jugada. Nosotros, en cuanto lleguemos a 8 de maná y hagamos Ugin, también hemos ganado, ¿no? O sea que. Estaría genial robar una tierra enderezada para poder hacer explorar más naufragio. Bueno, podemos hacerlo. 3 y 3, 6. Ah, no, no podemos hacerlo. Tenemos 6. Había contado mal. Vamos a ver, yo creo que se está pensando simplemente eso, ¿no? Si sacrifica o no sacrifica las 6 criaturas. Porque perder todo es delicado, pero yo creo que suele merecer la pena. No sé si lo está. Yo creo que lo está haciendo, pero le está costando, ¿no? Está clicando muy despacio. Ahí está el Muxus, vale. Buena noticia, si hace un Muxus muy gordo, podemos hacer un chum block a esta Crisis este primer turno y el siguiente turno un naufragio consumado. Vamos a ver. A ver qué sale ahí. No está mal. No está mal, pero no es perfecto para él. De hecho, está bastante bien para nosotros. Vamos a hacer el explorar, a ver qué es lo que sale. Vale, podemos jugar una tierra adicional este turno. Vale. Y de hecho, incluso podríamos plantearnos hacer el camino migratorio con el cual pondríamos un montón de criaturas 2-2 en mesa para poder bloquear las suyas. Puede que sea buena idea. Los tokens que pones son 2-2 negros de zombie. Vamos a hacerlo así. Vamos a buscar una isla, no, una montaña no, una isla y un bosque. Entran en juego girados, ponemos 4 tokens, no ponemos miento, ponemos 6 tokens porque tenemos 3 cañones de los muertos. Entonces tenemos un bloqueadores ad infinitum y con esto lo que yo quiero es forzarle a atacar con todo lo que tenga en mesa, todos los goblins que tenga, incluidos los que va a poner con el crenco y tirar el naufragio consumado el siguiente turno y arrasarle. O hacer el Ugin y arrasarle también. La cuestión. El Ugin es que le destroza. También nos destroza todos los tokens a nosotros, pero bueno. Vamos a ver qué decide hacer. No ha jugado el Krenko, que era quizás lo más. Ah, no juega nada. Podríamos empezar incluso a pensarnos el tema de atacar.
que esto es un poco arriesgado, pero venga, vamos a llenar la mesa de tokens. Siguiente turno somos letales, seguro. Y vamos a aprovechar el mana que tenemos para jugar una crisis, pero que nos sobren 4 de mana para esto, ¿no? Va a ser un canteo, él lo va a notar. 2 y 3, 5. O sea, él ya sabe lo que viene, sabe lo que tenemos. 3 y 3, 6. Es una crisis 4, 4. Y nos sobran justo 4 de mana para el naufragio consumado. O sea, le estamos diciendo, oye, tenemos un naufragio consumado. Si me atacas ya sabes lo que viene, ¿no? Cuarto cañón de los muertos, por cierto. Yo creo que él no tiene forma de ganar esto por muchos tokens que pueda poner, salvo sorpresa, salvo gran sorpresa, por muchos tokens que pueda poner con el Krenko. La suerte que tenemos es que no tiene ningún jefe en mesa. Y al no tener jefe en mesa, lo tiene en mano. Sus criaturas no tienen prisa. Es posible incluso que él conceda ahora, ¿eh? Ahí viene el jefe, ¿de acuerdo? Pero no tiene minero. Con un minero, vale, le falta el minero para sacar mana, poder jugar el Krenko, hacer mana infinito, entre comillas. Es posible que esta partida esté ganada. Porque pegamos de 8 con las crisis el siguiente turno, más un montón de tokens que van a sobrevivir casi todos. Bueno, si ataca, no va a atacar. Tenemos 6 y 3, 9. Y él tiene 4 y 4, 8 criaturas. Busca otro Muxus, que son legendarios, por cierto. Y de hecho solo tiene 5 de mana en mesa, 5 montañas. ¿Te puede ganar con un solo Muxus? Te puede ganar con un solo Muxus. Vale, ahí decide atacar. Con lo cual tenemos un bloqueo fácil. Podemos no bloquear con nada. Tendría 3 y 4, 7 bloqueadores. Nosotros tenemos 6 y 3, 9. Le pasarían 2, serían 4, 4, 8, 4, 12. Y 3, 15 con el Ugin. O sea que no le matamos, pero por muy poco. Vamos a hacer un bloquear y ya está. No arrolla, ¿no? Digo, a ver si me pasa algo por alto. Digo, hay alguna cosa que hace arrollar y no me había acordado de ello. Mi turno. Vamos a ciclar esto. Dos naufragios. No está mal, ¿no? Voy a atacar con todo. A ver cómo bloquea. Tenemos 2 y 3, 5 y 2, 7 y 3, 10 y 1, 11 de mana. Deberíamos jugar tierra enderezada para poder hacer Ugin más naufragio. Eso sería lo más inteligente. Aunque también podemos hacer Uro y naufragio y dejarnos de Ugins. Si, a ver, depende de la cantidad de daño. Si le quedan 3 vidas al final. ¿Vale? No bloquea al máximo. Parece que está guardando el jefe. En ese caso muere. Muere por los 3 daños de Ugin. Si se queda menos de 3 a 3 o menos vidas, pues hemos ganado. Nos hace el daño con el fanático. Vale, se queda 2. Se queda 2 vidas. Por tanto, podemos hacer Ugin y los 3 últimos daños los hacemos con el Ugin. Y good game. Bueno, pues uno de los pairings complicados para este mazo, sinceramente, ¿vale? Porque Monored Golems es un mazo súper rápido, muy poderoso, aberrantemente potente, ¿no? Y que pues, te gana en muchas ocasiones. No hemos tirado ni siquiera un naufragio consumado. No hemos tirado un removal en toda la partida, realmente. Hemos salido rápido, con mucha aceleración, tokens, tal. Y eso es lo que ha pasado. Vamos a jugar una última partida. Vamos a jugar una partida más que nos da tiempo, que el vídeo no queda demasiado largo. Ya has visto lo que es el mazo. Es un poco como que los mazos de criaturas es que no te pueden tocar. A ver, ojo. Te pueden tocar entre comillas. Tienen a veces salidas rapidísimas que no puedes frenar, ¿no? Eso pasa también. Y te han comido antes de que tú juegues tu Ugin o lo que sea. Pero si te toca salir y tienes esta aceleración, obviamente el oponente lo va a tener muy complicado. Nos la vamos a quedar. Voy a jugar Cañón de los Muertos. Otra vez, un poco mal. La partida anterior igual. Tuvimos una mano un poco mala, por tanto, Cañón de los Muertos. Pagamos 2 vidas para hacer el explorar y necesitamos más mana con oro. Este comienzo muy raro, ¿eh? Tres espirales de... En plan de, el sufrir está roto. Te voy a dar 3 espirales de crecimiento y no te voy a dar un segundo mana con oro. Es que no podemos jugarlo. ¿Qué clase de troleo es este? 2 golos, 3 espirales y me quedo ahí en 3 tierras. Hemos perdido. Vamos a conceder, vamos a jugar otra. Dios mío, menudo troleo. La mano no era mala.
no estaba mal del todo. Vaya troleo, vaya troleo. Vamos a jugar una partida, no se está ni cuenta, o sea. Solo llevamos 31 tierras. Pero la partida anterior también fue igual, en plan de toma, tres cañón de los muertos, juega tus hechizos colores como tú puedas. Pues nada, perdemos. Estábamos perdidos, ¿eh? Porque hemos estado dos turnos sin jugar tierra, no podíamos jugar ningún hechizo de la mano. Y él ya nos estaba matando, básicamente. Tenía seis cartas en mano o cinco y ya mucha presión en mesa. Esta mano es como la anterior. Pero bueno, nos la quedaremos. Jugamos tierra verde, es mala, quiero decir. Pero vamos, mientras el juego me esté respetando y nos toque salir siempre, pues mira, más fácil va a ser. Me vale, lo que he dicho antes. En general, priorizad tierras. Más aún si ya tienes la aceleración y los anticriaturas en mano. Es la razón de peso para hacerlo así. Obviamente, aquí vamos a pagar las dos vidas porque salimos ganando con estas dos vidas pagadas. Porque ahora hacemos espiral, luego viene Uro, rasgar el cielo. Vale, ataca, nos comemos el daño. Lógicamente no podemos hacer nada. Vale, iluminar el escenario. Es la nueva monored que, uff, no está mal. Pero no es buena, o sea, no es suficientemente bueno este lamento siniestro en la nueva monored porque... Qué bueno contra los lavamantes. Venga, va, me la quedo. Ya había dicho antes, priorizado un poco las tierras en general. Exilia solamente su cementerio, ¿verdad? Exilia todas las cartas del cementerio del jugador objetivo. Vale, sí. Voy a poner un cañón de los muertos ya en mesa, que entra girado y luego nos va a molestar. Tiene una carta en el cementerio nada más, así que creo que voy a jugar Fuente Consagrada, girada este turno. Y al siguiente turno veremos qué hacemos, ¿no? Tenemos 20 vidas. Choque a nosotros. Para poder hacer Cordero de la Vallito un poquito más grande, ¿no? Dos cartas en el cementerio. Vale, genial. Eso de que ataque nos viene de lujo. Entonces quizás probablemente lo más inteligente ahora sería aprovechar el rasgar el cielo. Es un buen momento, yo creo, para limpiar la mesa. Y ya de paso, vamos a jugar esta tierra que, por cierto, entra girada. Y le exiliamos el cementerio. Que nos viene genial por los lavamantes, aunque ya le hemos quitado dos. No creo que lleve los cuatro siquiera, llevará dos o tres. Así que tampoco le va a doler demasiado, ¿no? Rasgo portacadenas, vale, tenemos ya naufragio, rasgar el cielo que diga, perdón. En el cementerio... Ya ponemos tokens. En el cementerio tenemos solamente tres cartas. Creo que no va a hacer rasgar el cielo, podemos esperar. De hecho, vamos a hacer un bloquear a ese trasgo portacadenas o a tirarle un rasgar el cielo. Ahora veremos en función de lo que él haga. Tenemos 7 tierras. Si robamos la octava, viene Ugin. Ugin gana. Ugin rules. No ataca. Voy a... A ver, yo quiero las tierras, pero vamos a sacar una tierra del mazo. Que así ya tenemos el otro token más. Pues hemos robado la tierra. Ponemos otro token. Vamos a jugar el Ugin, le matamos y él va a conceder. Pero tenemos 14 vidas. Y el 1 en el cementerio que vamos a poder jugar en breve. Le hacemos 3 daños al trasgo portacadenas. Ojo, que no tenga una sorpresa extraña. Que a veces llevan algún tipo de dopador o cosas raras. Y aquí el oponente yo creo que va a conceder. ¿Habéis visto esta partida? Nos quedan 11 vidas y tiene una carta en mano. Y tenemos... Ojo. Nos baja 8, pero no tiene cartas en mano. Y ya con esto, siguiente turno hay que ganar vidas como sea, ¿eh? Tenemos solamente 4 cartas en el cementerio. Me gustaría ganar alguna vidilla. Vale, otro bicho que... Y concede. Esto pasa mucho... ¿Has visto qué burrada de mazo? O sea, hemos perdido... Bueno, hemos perdido... Ojo, la única partida que hemos perdido ha sido esta en la que hemos tenido que conceder porque nos hemos quedado atascados de tierras en un mazo con 31 tierras, que era una salida muy mala, igual que la de la anterior partida, que era muy mala, pero bueno, me la quedé y al final pasó lo que tenía que pasar, que robas tierras coloras y puedes jugar tus hechizos, pero igual nos pasó con 3 cañones de los muertos. Y es que en la siguiente partida nos han dado 2 cañones de los muertos y 3 espirales de crecimiento y no nos han dado ni siquiera un segundo mana coloro, lo cual no es lo habitual, ¿no? Y bueno, pues nada, mazo recomendadísimo para jugar en Historic. Vais a ganar, ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y volver a ganar. Prometido, es un mazo muy bueno, muy bueno, muy bueno.
con la salida de Monket no va a ser ni peor ni mejor, va a ser más o menos, va a estar al mismo nivel, va a ser uno de los mejores mazos del formato igualmente. Así que nada, aprovechadlo. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!